climático se está manifestando de diferentes maneras, principalmente en el cambio de la temperatura. La tierra, en el monte, en la chacra y en el mismo patio se están rajándose y los árboles están queriendo secarse ya. Yo pienso que deberíamos tomar en cuenta eso que es tan importante, ¿no? Crear nuevas alternativas de trabajo para contrarrestar este problema del cambio climático. La parte de turismo, yo creo mucho en que sí se puede conservar el bosque, porque es una actividad bastante sostenible, ecológico. Es interesante, ¿no? Hoy en día nosotros estamos convencidos de que para hacer conservación de nuestros bosques, ese bosque nos tiene que generar beneficios. Desde nuestra experiencia, el turismo nos genera beneficios tangibles. Tal es así que hoy en día se ha convertido en la segunda economía de la comunidad del turismo. La primera economía sigue siendo la pequeña agricultura. Sin embargo, el turismo ya está como segunda actividad económica que mueve la comunidad nativa de Infierno en este caso, ¿no? Antes de este proyecto, mi trabajo era recolectar frutas, como ustedes conocen, que es el ungurahui, aguaje, sinami, ¿no? Esos frutos de la selva, y también para la alimentación de mi familia tenía que cazar y para vender también, ¿no? Para empezar, en realidad ha sido muy difícil, ¿no? Y ahora yo estoy trabajando como guía para la comunidad, y la comunidad también me ha dado una buena oportunidad, ¿no? Para que es la conservación, la preservación del medio ambiente, que es, no es solo para mí, sino para las futuras generaciones que vienen, ¿no? Especialmente para mi hijo, mi nieto. Y en realidad no es local, es mundial, ¿no? Por eso es que este cambio que radical que he tenido es una experiencia muy buena. La pasantía para mí ha sido útil, muy útil, porque ha sido más práctico, hemos sentido en carne propia la presión que se siente, ¿no? Que se siente estar ahí al momento de que nosotros nos pusimos en la situación de los trabajadores indígenas, de la población local Ceja, que ellos también han sido capacitados en lo que es mozos. El primer día a mí me tocó ser moza y bueno, hemos visto que lo hacen con tanta dedicación, con mucha paciencia. Nos enseñaron lo que es el montaje de mesa, la posición de los cubiertos y la simetría con que tiene que estar cada posición de los platos, ¿no? Hicimos cocina, en la cual también nos enseñaron algunos tips para hacer algunos platos, hicieron la demostración. También hemos aprendido lo que es cuartelería, tendido de camas, hemos hecho un poco de reconocimiento de tres tipos de habitaciones. Y luego nos dijeron que también se hace la limpieza del baño. Algo rescatable de todo ello es que ellos también utilizan productos biodegradables, ¿no? Lo cual ayuda al medio ambiente y pues en lo posible tratan de no impactarlo. Una recomendación que yo les daría es que siempre cuenten con un administrador que sea un líder, aquella persona que no solamente se va a encargar de dirigir, que no solamente se va a encargar de mandar, sino aquella persona que se va a encargar de empujar a todos hacia un mismo fin, de jalar las riendas para que puedan lograr los objetivos, porque tengan en claro de que si su personal está muy bien cuidado, muy bien educado, muy bien conocedor de todo lo que tiene la empresa, los servicios que brindan van a notarse por sí solos y el turista lo va a notar.
Arakumbet o mandabone urianda monmae monbaabo uambo monmaening monmandoyabo daka amaeyabo ambaayabo turismo en un canin non da comunidad deja ejemplo que Moninkane. Cada comunidad tiene una particularidad en lo que es turismo. Cada comunidad podemos sacar un producto único que nos po podemos insertarnos al mercado y ser muy competitivos. Creo que debemos pasar de la fase de críticos, de criticar a los empresarios, de criticar a las ONGs, de criticar a las organizaciones. Debemos pasar esa etapa y ser artífices de nuestro propio desarrollo. Familias que quieren hacer turismo, nos va a favorecer porque se incrementa nuestra área de conservación de los territorios comunales. Si van a hacer turismo las familias, garantiza que ese bosque va a estar bien manejado. Da kanda ya pakpo koning monka ya bo betang baca pak benda da kwe ken pak kaya no pene on da kaya no pebo ken on pak pa ya pan bo kan diwa e doy baca wai hermano sa se hata o anda ganong kuya de problema to anda on baca pa ya ni ken pak e anda Da kan mano ponbo kan pa kaya uno ponbo. O inda da kon ba kan pa kan diyo ano ni hay do.